Hello, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Hi, how are you? Hello, good evening, teacher. Okay, everybody, good to see you. Welcome once again to this class. Comenzamos entonces. Vamos, okay, justo tiempo. Okay. Just a moment, please. All right. Everybody be welcome. This is Inglés Principiante, Módulo 1. That's me, Iván Doñan, at your service once again, and this is session 14. Today is April the 25th of 2023. Tenemos por acá en el chat dificultades con el video, estaré solo con el audio, dice José Amilcar. Ok, Juan Carlos Portillo Arias presente. Ok, bienvenidos a todos los que me avisan acá, también todos los que están conectados, sean bienvenidos a esta clase. Ok, bueno, entonces comenzamos. What are we going to do? Take a look. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de esto, muy, muy brevemente. Decíamos, what time is it? Tenemos aquí los ejemplos. It's 1 o'clock. Okay. O'clock. What's the meaning of o'clock? ¿Qué significa o'clock? ¿Quién se acuerda? Mm-hmm. María Lourdes. En punto. Okay. Thank you very much. Okay. Muchas gracias. Siempre levantemos la mano, ¿verdad? Para no quitar las palabras de la boca a alguien más. Okay, pero sí. O'clock means en punto. Okay, very good. Thank you. Tenemos por acá en el chat. Herbertoya conectado. Bienvenido. Okay, ¿qué tenemos luego? It's 1:05. Decimos 05 cuando es de O, decimos antes del minuto 10. Entonces podemos decir it's 1:01. 1:02, 1:03, 1:04, 1:06, 1:07, 1:09, y luego sigue 1:10. Entonces, it's 1:05, o podemos decir it's 1:05. Esa es la otra manera, ¿verdad? It's 1:15, okay, 1:15, o it's 1:15. Nada nuevo acá, lo mismo que habíamos visto la noche anterior. Anoche, más bien. It's 1:30. Ok, 1:30, o podemos decir, no aparece acá, pero igual es válido, 1:30, ¿verdad? 1:30. Luego, it's 1:40, y aquí empezamos a contar los minutos que faltan para la siguiente hora en punto. Podemos decir, it's 1:40. Y finalmente, it's 1:45, or it's 1:45. Ok, so yesterday we did the exercises. Ayer hicimos los ejercicios. Veamos. Okay, esta parte sería un repaso. What time is it? You have it's 2:20 or it's 2:20. Number two, como repaso. Who has this one? What time is it? La segunda. Volunteers, please raise your hand. Levantemos la mano siempre. Uh-huh. ¿Algún voluntario para que me pueda decir la hora en el número 2, por favor? Muchas gracias. María de Lourdes, luego Adán Iglesias. What time is it? It's 7:10. 7 to 10. Not exactly. No, it's a bit different, but thank you. Adán Iglesias. It's 45. Not exactly. Aquí, esta que está acá, ¿verdad? La número 2. What time is it? Mm-hmm. What time is it? It's 7. Mm-hmm. 15. Again, 6:50. Okay, you say it's 6:50, or what is the other form? Oh, it is 10 to
10 to 7. It's 10 to 7. Very good. Thank you. Okay, number 3. What time is it? Who can tell me? Raise your hand, please. 7. Mm-hmm. ¿Quién quiera participar? Solamente levante su mano, por favor. Su mano virtual. María Lourdes, thank you very much. What time is it? It's 8:45. It's 8:45, correct. Or, ¿cuál sería la otra forma? María Lourdes? It's 8:45. Yes, it's 8:45 or it's 8:45. Very good. Thank you very much. What about number 4? Raise your hand, please. Let's participate. Participemos. Vamos. What time is it? ¿Qué tenemos por acá? La número 4. Veamos. Anímense a participar. No tengan miedo, ¿verdad? No tengan pena de participar. Es importante la participación. De acuerdo. Tenemos por acá en el chat. Ever Alballero, logré ingresar. Bienvenido. Ok. Adán Iglesias, what time is it? It's 11:05. It's 11:05. Pero cuando es antes del minuto 10, tenemos que decir algo más. It's 11. No. No, not o'clock. Oh. Ajá. Sería entonces, it's 11. Ok. Nuevamente, por favor. Ajá. Escucho un poquito cortado, Adán. Veamos, ¿quién nos ayuda para acá? Es que creo que se lo escucha un poquito cortado, como que se traba el video. It's 11. It's 11. Creo que hay un pequeño problema ahí de conexión. ¿Quién nos ayuda por acá? Veamos. Raise your hand, please. Recuerdo que hay que decir O. Oh, correct. Así es. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quién nos ayuda por acá, por favor? It is... Ay, perdón, levanta la mano primero. Ok, thank you. 12:05. It's 11:05. It's 11:05. Ok, it's 11:05. Or, ¿cuál sería la otra? 5:05. Híjole, ya me olvidó, pero 5 pasan de la. ¿Cómo sería? 5 pasan de las 11. Excelente, solo que en inglés. Ok, thank you. José Benjamín, veamos, nos va a ayudar. Sería. It's 5:11. It's 5:11. That's correct. Okay. Y luego, como nos dijo Wilber, ¿verdad? It's 11:05. Thank you very much. Okay. Wilber and Jose Benjamin. Thank you. Number 5. Who can tell me, please? What time is it? Vamos. ¿Quién se anima? Enrique Pérez. Okay. It is 3:15. Not 2:15. ¿Tu cuarto? ¿Cómo se pronuncia pasar un cuarto? Solo que el orden nos está fallando ahí un poquito. Veamos, Carlos Alberto, what do you have? It's 3:15. 3:15, okay, it's 3:15, or?
Or it's a quarter past three. It's a quarter past, again, three. It's a quarter past three. That is correct. Thank you very much. And number six, who wants to try? What time is it? The last one. Vamos a hacer la última acá. Okay, bueno. What time is it? It's 4:30, okay, or it's half past four. Okay, sigamos entonces. Lesson objective. By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. Es decir, al finalizar esta clase, o esta clase, perdón, sería esta clase, hay un pequeño error acá. Ustedes serán capaces de comprender la entonación creciente y decreciente en las preguntas con respuesta corta, es decir, sí o no, y las preguntas interrogativas, que son las preguntas abiertas, WH. ¿Cómo va esto? There's a conversation. I'm really hungry. ¿Qué dice por acá? Hay una conversación entre Steve y su mamá. Necesito dos voluntarios, ¿verdad? Un caballero y una señorita que me ayuden a leer esta conversación. Baudilio va a leer la parte de Steve. Cecia va a leer la parte de mom. Let's do it. Thank you. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? Well... Oh, le falta ahí, le falta ahí. 2 o'clock in the morning. Ajá. Well, I'm really hungry. I'm really hungry. I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I am getting hungry. Let's eat. Okay, thank you very much, Baudilio and Cecia. ¿Qué dice Steve? Hi, mom. ¿Y qué dice la mamá? What are you doing, Steve? What are you doing? ¿Qué está haciendo? What are you doing, Steve? Steve le dice, I'm cooking. I'm cooking. ¿Verdad? Luego le dice la mamá, why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando ahorita? It's 2 o'clock in the morning. Ok, 2 a.m. Y Steve le dice, well, I am really hungry. Estoy muy hambriento. So the mom says, what are you making? ¿Qué estás haciendo? Steve says, pizza. And the mom says, pizza. Now I'm getting hungry. Ahora a mí me está dando hambre. Dice, let's eat. Comamos. Tenemos por acá en el chat, presente y en clase, Karen Yulisa. Bienvenida. ¿Qué tenemos por acá? María Magdalena. Good evening, teacher. Good evening. Una pregunta, ¿cómo le digo? ¿Cómo le sea más fácil? I have one question. I have a question. I am getting. Mm-hmm. Okay, veamos. Pronunciation. Getting. I am getting hungry. I am getting hungry. Getting? Mm-hmm. I am getting hungry. Getting. Okay. Mm-hmm. Okay, you're welcome. All right. Let's continue here. Pronunciation, rising and falling intonation. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions. Fíjense bien en la entonación. Quiere decir cuando la voz asciende y cuando desciende. Lo van a ver ahorita. Bueno, lo van a escuchar ahorita. Por favor, avísenme si se escucha esto. One. Are you... ¿Se escucha? Ok, perfecto. Vamos, entonces. Please, listen to this. One. Are you wearing a coat? Two. What are you... Ah, perdón. Es el ejercicio directamente, no el ejemplo. I'm sorry. Voy con el ejemplo, entonces lo leo yo. Is she getting up? Si ustedes escuchan, va, is she getting up? Hacia arriba, is she getting up? La segunda, the second one, are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping?
Next one. What is she doing? Okay, again. What is she doing? It goes down. What are they doing? What are they doing? It goes down. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? ¿Quién, según lo que acaban de escuchar, quién puede decirme en el caso de estas, este tipo de preguntas, en qué caso la entonación asciende y en qué caso desciende? Quiero ver quién es observador y me puede decir acá. María Magdalena, luego María de Lourdes. María Magdalena. No, María de Lourdes. Good evening, teacher. Good evening. Just no question, que es, comenzamos con el verbo to be. Mm-hmm. Entonces, la entonación es sube al final. Mm-hmm. Es ascendente. Y mm-hmm. cuando son information question, la entonación es descendente. Es correcto. Ok, thank you, María Lourdes. Ella lo acaba de explicar súper bien. Ella lo acaba de explicar súper bien, ¿verdad? Cuando tenemos una yes, no question, entonces la entonación asciende. Esto se le conoce como rising intonation. Rising, va hacia arriba. Entonces, is she getting up? Decimos, is she getting up? Up. Sube, ¿verdad? El tono de voz, is she getting up? Are they sleeping? Pero cuando son information questions, entonces baja y decimos, what is she doing? Baja. What are they doing? Ahí es que baja. David Antonio. Good evening, teacher. Good evening. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo se escribe esa palabra que usted dijo? Sube el... Ah, aquí está. Aquí lo tiene. Rising intonation. Y cuando es lo contrario, cuando baja, es falling intonation. Igual lo ponemos acá, ¿verdad? Rising intonation and falling intonation. Es una cuestión de pronunciación, ¿verdad? Ok. Wilber Rafael. Yes, teacher, excuse me, esa palabra rising, ¿solo ese significado tiene o tiene algo otro? No, rise es, en este caso, esto se le conoce como un participle adjective, es decir, un adjetivo participio. ¿Qué significa esto? Proviene del verbo rise, que es como alzarse o levantarse. Eso es rise. Entonces, ahí aparece el significado, rising intonation, significa entonación que se alza, que se eleva, ¿verdad? Que asciende. Y lo opuesto sería falling, que también es un participle adjective, o sea, un adjetivo participio proveniente del verbo fall, que es caer. Viene siendo lo contrario de rise, ¿verdad? Falling intonation, entonación que cae, que desciende. ¿Ok? Veamos acá. Exercise. Van a hacer este ejercicio. Quiero que tomen apunte. Listen to the questions. Draw a rising arrow for rising intonation and a falling arrow for falling intonation. Tiene que dibujar, ¿verdad? O por lo menos identificarlo, ¿verdad? Así en su cuaderno o en donde pueda tomar apuntes, ¿verdad? Cuando la pregunta lleve rising intonation, pon una flechita hacia arriba, y cuando sea falling intonation, una flechita hacia abajo, ¿verdad? Voy a reproducir el audio. Cuando hayamos terminado todas, pues les voy a preguntar. Here we go. Comienza de una vez con el ejemplo. 1. Are you wearing a coat? 2. What are you doing now? 3. What time is it? 4. Is it midnight? 5. What color is his t-shirt? 6. Are you from Thailand? I'm going to play it again. Lo vamos a poner de nuevo y me van a decir ustedes ahora.
One. The example. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? That's the example. It has rising, you know, rising intonation. Are you wearing a coat? It's a yes, no question. Therefore, you have rising intonation. It goes up. Number two, let's listen. Two. What are you doing now? What are you doing now? Baudilio L. Nilsson, y luego Salvador Hernández, y luego Carlos Alberto. Mantengan la mano levantada mientras no hayan participado para que no se me vaya a olvidar. Baudilio dijo, it's falling intonation. And that is correct. That's falling intonation. Very good. It's a information question, so it's falling intonation. Great. The next one, or Salvador Hernández. Three. What time is it? Salvador Hernández. Falling intonation. Falling intonation. That is correct. Okay, because intonation goes down. What time is it? And it's an information question. That's why you have falling intonation. Very good. Number four, Carlos Alberto. Tenemos acá en el chat, Oscar Susana. Profesor Mayo, suspenderé la clase por un momento. Okay, perfecto. Le esperamos de regreso. Y Franklin de la Audi se presente. Bienvenidos. Okay, next. Four. Is it midnight? Is it midnight? Carlos Alberto. It's rising intonation. Rising intonation. That is correct. That's rising intonation. Is it midnight? Okay. Yes, no question. That's rising intonation. Number five. Let's listen. Five. What color is his t-shirt? Mm-hmm. What color is his t-shirt? Adán Iglesias y terminamos con Wilber Rafael. Falling intonation. Falling intonation. Okay. Falling intonation, that is correct. Because it's what color is his t-shirt? That's an information question. So falling. And Wilber, the last one. Let's listen. Six. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Rising intonation. Rising intonation. That is correct because it's a yes, no question. Okay, very good. Ahora ya sabemos, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que tratar de evitar cuando hablamos inglés es combinar acentos. Y se los digo esto porque las personas, por supuesto, nadie hace esto de mala fe, ¿verdad? Lo hacemos porque no nos damos cuenta. Muchas veces al estar aprendiendo un idioma, decimos lo que queremos decir. Y la gramática puede ser correcta, el vocabulario puede ser correcto. Incluso la pronunciación de las palabras puede ser correcto, pero la entonación a veces no es apropiada. Les digo esto porque muchas veces yo escucho a mis alumnos, en general, estoy hablando en general, que hacen preguntas con entonación de pregunta en español, ¿verdad? En español, como lo pronunciamos acá en El Salvador. Entonces, por darles un ejemplo, si yo dijera, la pronunciación o la entonación en este caso sería, are you a new student? ¿Verdad? Are you a new student? Pero en ocasiones, por no saber este tipo de detalles, nosotros venimos y preguntamos algo como lo hablamos aquí en esa vez, decimos, are you a new student? Right. Entonces, esa entonación es bien diferente a la manera en que se debe pronunciar esto para que se escuche de forma natural. Así que mucho ojo con eso, ¿verdad? Procurar no combinar entonación como la que utilizamos en español cuando hablamos en nuestro día a día con la que vamos aprendiendo en este proceso, ¿verdad? De estudio del idioma inglés. Ahora, esto, por supuesto, es fácil de decir, pero se adquiere con bastante práctica. Sin embargo, no está de más advertirlo, ¿verdad? Let's continue. That's a knowledge check. Este mismo ejercicio que resolvimos es el knowledge check 5.7, ¿verdad? Avanzamos bastante, de hecho, en esta unidad. Lesson objective. Take a look. By the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context.
Al final de esta clase, ustedes serán capaces de consultar y responder preguntas interrogativas, es decir, preguntas abiertas en presente continuo. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación entre un chico y su madre, con la cual se ilustra el uso de las preguntas abiertas en el contexto. Esa conversación ya la practicamos, es esta, la de la pizza, ¿verdad? Así que, bueno, ya la tenemos ahí. Ahorita vamos a entrar directo en materia. ¿Qué es esto? Present Continuous Question Form. Ya habíamos visto una diapositiva muy parecida, pero con ejemplos diferentes anteriormente. Affirmative and negative. You say, I am doing, he is working, she is going, we are staying, etc. Si queremos hacerlo negativo, ya sabemos. Solo hay que agregarle not después del verb be. Es igual a la forma negativa del verb be, solo que ahora lleva un verbo en ing después. Y yo digo, I am not doing, he is not working, we are not going, they are not staying, etc. Y se puede contractar, como ya sabemos. Yo puedo decir, I'm not doing, he's not working, o he isn't working. Decimos, we're not going, o we aren't going. Como ya estudiamos, ¿verdad? La forma contractada del verb be. Y ahora la pregunta, como habíamos dicho el día de ayer, bueno, la noche anterior, anoche, ¿verdad? Para hacer la pregunta, simplemente necesitamos cambiar el orden del sujeto, ¿verdad? Y el verb be. Entonces, esos cambian de lugar. Y tenemos como resultado ya nuestra pregunta. Entonces, sabemos que es, am I doing? Is he working? Are you staying? Are they doing? Etcétera. Pero aquí hay una variante más. Así como la forma de pregunta abierta, ¿verdad? Para el verb be, así también funciona con el present continuous. ¿Qué significa esto? Si nosotros agregamos una question word al principio, es decir, antes del verb be, entonces ahí la pregunta deja de ser una yes no question y se convierte en una information question, ¿verdad? Así decimos, por ejemplo, where are you going? ¿A dónde vas? O podemos decir, what is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Y así consecutivamente. Entonces, la diferencia, ¿verdad?, entre una yes no question y una information question es cómo comienza. Una yes no question comenzaría directamente con el verb be, mientras que una information question comenzaría con una question word como where, when, why, what, how, which, etc. Y aquí tenemos ejemplos combinados de ambas. Are you feeling okay? Yes no question. Yes, I'm fine. Thanks. Is it raining? Yes no question. Yes, take an umbrella. Ahora veamos la siguiente. Why are you wearing a jacket? It's not cold. ¿Qué tipo de pregunta sería esa? Salvador Hernández. Information question. Information question, porque la respuesta ya no es sí o no, ¿verdad? So, why are you wearing a jacket? Why? ¿Por qué? ¿Verdad? Llevas una chaqueta. Why are you wearing a jacket? It's not cold. ¿Verdad? Thank you very much. The next one is, what's Paul doing? ¿Qué está haciendo Paul? Okay, what's Paul doing? Information question. ¿Verdad? No vamos a decir, yes, he is, porque no tendría ningún sentido. Más bien tenemos que darle información sobre lo que está haciendo Paul. Y dice la respuesta, he's reading the newspaper. Aquí tenemos un ejemplo también en la ilustración. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Debajo de la mesa. What are the children doing? ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué hacen los niños? They are watching television. Look, there's Emma. Where is she going? Ahí está Emma, le dice. ¿Hacia dónde va? And who are you waiting for? ¿A quién estás esperando? Who are you waiting for? Are you waiting for Rose? ¿Estás esperando a Rose? Y aquí tenemos una combinación. Hay dos preguntas, si ustedes se fijan. La primera es una information question y la segunda es una yes no question. La primera comienza con una question word y la segunda comienza directamente con el verb be. Así es como las diferenciamos. Y también la entonación, como acabamos de estudiar. La primera es una information question, por lo tanto tiene falling intonation. Dice, who are you waiting for? Si ustedes se fijan, who are you waiting for? Baja al final. Y la segunda es una yes no question. Por lo tanto, va a demostrar o va a mostrar un rising intonation. Sería,
Are you waiting for Rose? Ahí se eleva. Are you waiting for Rose? He ahí la diferencia en entonación y en estructura. Now you're going to do this activity for me. Van a hacer este ejercicio. Fíjense bien por acá. Ah, sorry. Antes que continuemos. Do you have any questions? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No questions. Es un buen momento. No questions. Okay, perfecto. Okay, then. We're going to do this activity. Okay. Y para hacer esta actividad van a trabajar en breakout rooms. ¿Qué van a hacer acá? Present continuous question form. Look at the pictures and write the questions. Este ejercicio es un poquito más difícil porque es totalmente abierto, digamos, que no hay mucho de donde, no hay de dónde elegir las palabras. Simplemente tienen que observar la ilustración y a partir de ahí tienen que formular una pregunta. Ahora, aquí aparece un ejemplo. What are you reading? Fíjense bien, es este caballero está hablando directamente con ella. Por lo tanto, le dice, what are you reading? Porque le está preguntando a ella directamente. En otros casos, como en la número 2, se va a dar cuenta usted que son dos personas platicando sobre una tercera persona. Así que ya no puede ser you, como en este caso es she, ¿verdad? Y lo mismo en las siguientes. Fíjese bien quién está hablando con quién para que no nos equivoquemos de pronouns. Vamos a formar unos breakout rooms. Ahorita, quiero ver, tenemos, son como 29 personas ahorita. Van a ser varios, quiero ver. Vamos a hacer 6 salas, ¿ok? Que van a tener entre 4 y 5 participantes. Los vamos a crear ahorita y le voy a decir a cuál sala va cada uno. Sala 1, tenemos a Arles Ernesto, Edith Consuelo, Ever Enrique, María Magdalena y Santiago Salvador. En la sala 2 tenemos a Baudilio L. Nilsson, Enrique Pérez, José Benjamín Gavidia, Mauro Orlando Vázquez y Wilber Rafael Rivas. Sala número 3, Adán Iglesias, Cecia Ortiz, David Antonio Rosales, José Valentín Rivera y Wilber Rafael Rivas. Sala número 4, Ever Alballero, José Amílcar Reyes, Karen Yulisa Vázquez, María de Lourdes, Santos Mauricio Arias. En la sala 5 estará Carlos Alberto Santos, Erika Beatriz Guillén Pineda, Juan Carlos Portillo, Juan Francisco y Saúl Martínez. Ahorita que estoy viendo nombres, ¿verdad? Acuérdense que es necesario poner su nombre completo, ¿verdad? En el caso aquí le voy a... no hay llamada de atención, por supuesto. Juan Francisco, por ejemplo, me aparece su primer nombre y su segundo nombre, pero necesitamos también el apellido por controles de INSAFORP. Así que, por favor, si no aparece su nombre completo, pues, por favor, ingresémoslo. Que vaya el apellido también. Sala número 6 iría Carlos Edgardo, Herbert Aristides, Mónica Ivette y Salvador Hernández. Wilber, dígame. Sí, teacher, excuse me. Yo uso dos dispositivos, el celular y la máquina, ah, porque la máquina se arruinó el micrófono. No me aparece, reconoce ahí la voz. Aparece dos veces, entonces. Correcto. Aparece en la sala 3, no sé cuál de las 12, cuál de los, bueno, supongo que sería acá. Es que los dos salen con el mismo nombre exactamente. Sí, solo que en este... Bueno, lo que voy a hacer es poner los dos en la misma sala, así no tendría que haber problema. Está Wilber en la sala 2 y Wilber en la sala 3. Vaya, voy a mandar a los dos Wilbers a la sala 2. Ok, thank you very much. Okay, you're welcome. Son gemelos. Son gemelos. Okay. Okay, vamos a abrir acá el breakout room. Les voy a pasar la imagen por medio de WhatsApp también, porque al entrar a la sala ya sabemos que no puedo seguir compartiendo. Así que ahorita vamos. Voy a abrir las salas. Por favor, todos ingresen y voy a compartir la imagen. Por favor, ingresen todos a sus salas respectivas. Eh,
Teacher, yo estoy con el móvil. Ahorita lo acabo de asignar a la sala número 3. No sé en qué sala quedé. En la 3. Está en la sala número 3. En el caso mío. No se le entiende, se escucha súper, se escucha bien cortado, Franklin. Creo que tiene problemas de conexión. Ajá. Lo he asignado a la sala número 3. Bueno. Ok, ok. Con el móvil y no tengo señal. Casi no se le entiende, se le corta mucho. Le ha alcanzado a entender de que está desde su teléfono móvil, ¿verdad? Y la señal es un poquito débil, entonces. No le entiendo, Franklin. Disculpe. No se le entiende. Voy a comenzar a ingresar a las salas. A los demás, por favor, Arles Ernesto, Karen Yulisa, Juan Carlos, José Amílcar, Juan Francisco, por favor, se les invita a que se unan a las respectivas salas a las que se les ha asignado. ¿Quién no lo ve? Yo. Ever. Yo no lo veo, solo el cuadro con bordes verdes veo. ¿Y la chata? Hello. ¿Pueden apagar, por favor, ese luz? Hello, teacher. Ok, ¿cómo sería la número 2? Veamos, trabajemos en grupo, ¿verdad? Aportemos ideas todos, de manera que podamos hacer el ejercicio juntos. Yo no veo nada, solo el cuadro veo. ¿Qué cuadro? El borde verde. Aquí alguien está compartiendo pantalla. ¿Quién está compartiendo? Afirma, teacher. Ever está compartiendo. Sí. Ok. Pero... Bueno, compañero dice que no lo logra ver. No lo logra ver. Bueno, pero igual, si no lo logra ver, está en el grupo de WhatsApp. Solamente ingrese por medio de su teléfono a su WhatsApp y ahí está la imagen. Por si no lo ve en la pantalla. Vaya, dispongámonos a trabajar en el ejercicio. Por favor, voy a visitar otro de los grupos y luego voy a regresar para ver cómo vamos avanzando. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Sería Coffee and Donut. Teacher, es la pregunta número 3 para este grupo, ¿verdad? No, son todas. Ah, todas. Tienen que resolverlas todas, ¿ah? Nosotros solo la 3 habíamos resuelto. No, bueno, todas. Bueno, ¿y la 3 cómo les quedaría entonces? What are you eating? What are you eating? That is correct. Ok. Uh-huh. Ah, resolvemos las demás. Ok, vaya, denle ahí. Voy a ver otro grupo. La número 5, como que ellos están viendo algo en el cielo. What are they looking on the sky, tal vez. What are they looking at, sería. What are they looking at. ¿Qué es at? At es una preposición que se utiliza casi siempre cuando hablamos, cuando utilizamos el verbo look. What are they looking at? At. Uh-huh. At. A-T. At. A-T. Mm-hmm. Very good. Okay.
Por ahí veo a David Antonio solo el pelo, le veo. ¿Sería quién? ¿Por qué se está riendo? Ajá. Como que, ¿qué le pasa? Ay. What is he? Es laughing. Ajá. Why is he laughing? Laugh qué? Laughing. Laughing, pero se escribe laughing. Es L A U G H I N G. Okay. Bye. Tengo que ir a ver otro grupo. Así que gracias. Ya regreso. Okay. ¿Cómo? What? What? What they? El verb be. What are? Ajá. What are they? No, hay que primero estar identificando el sujeto. Okay, okay. What are they looking? What are they looking at? What are they looking at? Hay que terminar con la preposición at. What are they looking at? At. Mm-hmm. Bueno, okay. Después le pregunto porque lo de la preposición no mucho lo entiendo. Ah, no se preocupen. Igual voy a dar una pequeña explicación cuando estemos revisando el ejercicio. Thanks. What are they looking at? Okay, good. Number six. Why? Please continue. I have to go to Are they watching? Why? What? No le entiendo. Watching. Wow, mira. What are they watching? Watching. Why? Sería la número 5, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La número 2. Number 5, me parece que estaba resolviendo, ¿verdad? La número 5. Number 5 is what are they watching? What are they watching? Gramaticalmente correcto, sin embargo, hay un verbo que queda mejor que watch. Watch casi siempre se utiliza para algo que está para un, digamos, una actividad en progreso. Por ejemplo, un partido de fútbol, ¿ok? Pero en este caso, parecer no es algo así, sino que están viendo algún objeto o algo que les parece raro. Sería okay. Mejor utilizar what are they looking at? Yes. Okay. What are they looking at? ¿Qué están mirando, verdad? ¿Qué están viendo? Okay. Okay, continuemos. Voy a ir al último grupo y luego revisaremos el ejercicio juntos. Okay. She, aquí no es she, porque son ellos, aquí sería. Son ellos. They. They. Ah, pues sí. Ah, they. What are they? No sería
No, they are primero, no, yo solo. What no. Are they? What are they? Y el verbo se, si va, sin. Hay un verbo que queda mejor que ese, de hecho. ¿Cuál? Que podemos cambiar otro verbo, profe. Lo que pasa es que sí es más que todo tener la capacidad de ver, ¿verdad? Pero hay uno que lo podemos utilizar para cuando estamos observando algo, un objeto, por ejemplo, pareciera que están viendo un ovni o un avión pasar. Entonces, sería look at. Look at. Entonces, ¿cómo nos quedaría? What are they? Look at. What are they? No. Look at. Pero tenemos que utilizar el verbo en ing, ¿verdad? So, what are they? What are they? Are you looking? What are they looking at? Looking, ¿verdad? Looking at. Uh-huh. What are they looking at? What are they looking at? Uh-huh. Looking at. Very okay. Good. Okay. Perfecto. ¿Qué? Present continuous. Correcto. Entonces, continuemos, por favor, con el ejercicio. Voy a visitar la última sala y luego revisaremos el ejercicio juntos. Ok, vamos a las 6 entonces. Ajá, como prometí, he vuelto. ¿Cómo vamos? Ya terminamos. Ya estuvo, ok, ok. ¿Cómo nos quedaría el número 4, por ejemplo? 4. Uh-huh. Why are you crying? Why are you crying? Ok, why are you crying? Crying? Why, okay. Why are you crying? Why are you crying? Ok, good, very good. Why are you crying? Vamos a revisar el ejercicio juntos entonces ahorita. Vamos a detener las salas. En un minuto todos nos vamos a incorporar a la reunión principal. Seconds. Okay. Ya estamos todos incorporados a la sesión. Okay. Tenemos present continuous question form. Look at the pictures and write the questions. Vamos a levantar la mano para participar. Acuérdense, por favor, esperen a que yo les dé la palabra, ¿verdad? Para no quitarle la participación a los compañeros. Number two, volunteer. Carlos Alberto, luego David Antonio. Number two. Number two is, where is she going? Where is she going? That is correct. Where is she going? ¿Hacia dónde va? Ok, good. David Antonio, and then Baudilio, and then Adán Iglesias. David, number three. Number three. Why are you crying? So that's number four. I need number three. La número tres. What are you eating? What are you eating? Ok, correct. What are you eating? ¿Qué estás comiendo? Thank you, David. Baudilio, number four, please. Why are you crying? Why are you crying? That is correct. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Adán Iglesias, number five. The microphone, Adán. Where are they looking at? What are they looking at? Okay. ¿Qué están mirando? What are they looking at? Very good.
Thank you, Adán. And the last one, number six, raise your hand, please. La última. La última es la que más cuesta pronunciar, por eso no quieren decirla, ya vi. Ajá, Carlos Alberto. Why is he laughing? Why is he laughing? Okay. ¿Por qué se está riendo? Why is he laughing? Okay, very good. Baudilio, do you have a question? Yeah, teacher. Number five, podría ser, what are you watching? Es posible, pero normalmente se reserva el verbo watch para actividades que están en progreso. Por ejemplo, un partido de fútbol. Digamos, es algo que uno tiene que sentarse y verlo por un rato, ¿verdad? Ponerle mucha atención a eso. Look at, más que todo, es, digamos, fijar la mirada en cierto punto, porque algo, hay algo ahí, ¿verdad? Eso sería, what are they looking at? ¿Qué están viendo, verdad? ¿Qué están mirando? Okay. Ever Enrique. Sobre la misma 5, number 5. Ver, sí. Sí, nosotros. Sí, es más general. Sí es como tener la capacidad de ver. Por ejemplo, si usted, bueno, aquí todos podemos ver, así que de ahí las personas no videntes, entonces they can't see, ellos no pueden ver. Es la capacidad general. Si yo me tapo los ojos, entonces I can't see, no puedo ver. Si los destapo, I can see, ¿verdad? Entonces sí es un verbo más general que watch y look. Entonces sí es la capacidad de ver en general. Watch es cuando vemos algo que está en proceso o en progreso. Y look at es normalmente cuando nosotros fijamos la mirada en algo. Puede ser un objeto, una persona, ¿verdad? Etcétera. Eso es look at. Mirar con un poco de detenimiento, ¿verdad? Como están haciendo ellos. What are they looking at? Okay, everybody. Very good. Muy bien. Ya nos queda poco para finalizar la clase. María Lourdes. Thanks, teacher. Tengo una consulta. En la número 5 de number 5, ¿por qué la preposición at al final de looking? Ok, porque en las preguntas en inglés, por lo general, cuando llevan una preposición, esta se coloca al final. Esto es como cuando nosotros vimos la pregunta, si ustedes se acuerdan. Where are you from? La pregunta, uy, perdón, esto no tiene que ir aquí. La pregunta en español sería, ¿de dónde eres tú? En español utilizamos las preposiciones en una pregunta al principio, mientras que en inglés la preposición se utiliza al final de la pregunta y no al principio. Se puede utilizar al principio, pero eso se considera en inglés muy, muy, muy formal. Es decir, tan formal que la mayoría de personas no habla así. Y si uno trata de hablar así, pues lo van a ver a uno un poco raro, ¿verdad? Pues, demasiado formal. Así que por lo general las preposiciones en las preguntas van al final. En este caso, nosotros decimos, digamos, I am looking at a cloud. Estoy viendo una nube. Entonces aquí vemos, I am looking, present continuous, at, tenemos una preposición que antecede a este noun phrase. I'm looking at a cloud. Si alguien me preguntara a mí, mira, ¿qué estás viendo? Pues vamos a utilizar la misma lógica y la preposición va a ir al final, como en el caso de la número 5. Digamos que alguien me pregunta a mí directamente, me van a decir, what are you looking at? La preposición va al final de la pregunta. Por eso sería. En general, ¿verdad? Porque la preposición va al final de las preguntas en el idioma inglés. En español, por lo general, van al principio. Ok, let's continue. We have 5 minutes only. Grammar focus, present continuous, WH questions. Take a look. Here's Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? Okay, aquí tenemos una information question or WH question, que es lo mismo. What's Victoria doing? Que sería, what is Victoria doing? What is she doing? Okay, entonces tenemos, she's sleeping right now. Ella está durmiendo. She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing?
It's 6 a.m. So he's getting up. Se está levantando. Okay. He's getting up. Get up. Levantarse, ¿verdad? Cuidado de no confundir get up y wake up. Son dos cosas diferentes. Uno es wake up y la otra es get up. Una es despertarse y la otra es levantarse. Dos cosas diferentes, pero primero nos despertamos, luego nos levantamos. Y si es en el orden contrario es porque es sonámbulo. Así que primero wake up y luego get up. Ever Enrique. También este con pararse va. Que... Uh-huh. Sería stand up. Uh-huh. Stand up es ponerse de pie. Ok. Entonces, ¿qué dice acá? What's Marcus doing? What is Marcus doing? What is he doing? Sería, it's 6 a.m., so he's getting up. Son las 6, así que se está levantando. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? ¿Por qué ocupamos are? Porque cuando decimos Sue and Tom, eso es el equivalente a de they. Así que, what are they doing? They are having breakfast. Por aquí me levantaron la mano. Solo vi que la levantaron y la bajaron. Se arrepintieron. Ok. Next. What's Celia doing? Ok. What's Celia doing? What is she doing? She's going to work. Ella se dirige a su trabajo. O se dirige al trabajo. She's going to work. That's Brasilia, 9 a.m. London, noon. What are James and Anne doing? Que sería como, what are they doing? It's noon, so they're having lunch, ¿verdad? Es mediodía, así que están almorzando. They're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? What's he doing? What is he doing? He is working. ¿Qué tenemos acá en el chat? Oscar Susana, estoy de nuevo en clase. Okay, bienvenido. A 2 minutos ya casi de finalizar, pero igual, bienvenido. Igual recordemos que la clase queda grabada, así que en el caso se haya perdido una parte de ella, pues igual ya sabemos que en la noche está disponible para su visualización. Pero qué bueno que estamos de vuelta. And finally, take a look. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? Así se llama, ¿verdad? What is he doing? He's eating dinner right now. Está cenando. That's in Bangkok, Thailand. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? ¿Qué está haciendo Hiroshi? What is he doing? He's watching television. And your city, a la hora que es ahorita, que es prácticamente las 8, okay, what are you doing? So you can say, I'm studying English or I'm in an English class. Okay? Así que eso sería. Recordemos que ya esta es la última semana, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que llenar la plataforma, ¿verdad? Tenemos que ir completando la unidad 5, la sección 5 y el final exam. El final exam igual, de todas maneras, si bien a ustedes se los exijan entregarlo un poco antes que termine el módulo, igual lo vamos a repasar el último día para, pues, solventar cualquier duda que exista, ¿verdad? Sobre vocabulario, sobre gramática o sobre cualquier contenido al respecto. Ok. Vamos, Santos Mauricio, Arias Valle, presente. Ok, bueno, ya un minuto. Bueno, ya son las 8. Ok, muchas gracias a todos nuevamente. El día de mañana vamos a hacer algunos ejercicios adicionales. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Bueno, o esta noche. Ok, everybody, good night. Good night, teacher. Good night, teacher.